Bendita sea la tabla, bendito el escenario, bendito sea todo lo que logra conectarnos, bendito los encuentros que regalan amores, bendito los aplausos que abrazaron corazones, bendito sea vos, bendito seamos todos, bendito sea el arte que florece por los poros, bendita sea la tabla, bendito el escenario, bendito lo que intentan y aunque a veces sin lograrlo, bendita sea la magia que hay en las pasiones, bendito sea el teatro que nos llena de emociones, bendito lo que digo, bendito lo que hablo, por eso hoy estoy cantando, bendita sea la tabla, bendito sea el teatro, que no para tener
folclore de Gualeguay. Gracias a Franco García, el cantante de Nuevo Sada. Y el aplauso para nuestro bailarín acróbata, Alejandro Pereira, de la localidad de San Justo. Como todos sabemos y desde muy chiquito aprendemos, tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer que elijan a la histórica para desarrollar la cultura. Entonces, como somos agradecidos, agradecemos a nuestro gobernador que ha decidido que el encuentro se siga haciendo en la histórica, a la representante del Ejecutivo, que es Francisca D'Agostino, a su predecesora en el área, la diputada Carolina Gainar, a nuestro representante en el Estado Nacional. ¿Son representantes? Fefo es nuestro secretario de Cultura en la Nación. Marcia Gabriel representan la estructura de desarrollo de esto. Bueno, Laura nos dejó y se fue a la provincia de haber hecho las cosas bien para que la elijan. Pero bueno, nosotros ponemos el corazón, infraestructura, y agradecemos que nos elijan. Sinceramente, Carolina esto lo pensó cuando estaba a cargo del área junto con José y ya bueno, nuestro gobernador. Quiero que sepan que para nosotros es muy importante. ¿Pero por qué es importante? ¿Son frases hechas? No, particularmente pienso que la educación, el deporte, la cultura son organizadores sociales. Si a eso le ponemos el cuidado de la salud en todos los niveles, generamos trabajo como se está generando esta noche, cuidamos ese trabajo de una manera sustentable y miramos el género con respeto e incluimos, están todas las vertientes que tiene una sociedad como comunidad organizada. Y seguramente generaremos movilidad social hacia el mundo. Desde ese punto la cultura es muy importante. La cultura tiene dos fechas que me permití mirar en un autor que se llama Gabriel Meresman, que le preguntaba a Panchi y si conoce, y tomo de él una fecha, 1869. Ustedes saben que somos la histórica porque somos la ciudad cuna de la organización nacional. En 1869 un español presentó acá la histórica Dios Perdona, una obra de teatro. Y 100 años después, en el año 1969, se celebra el encuentro entrerriano de teatro. Una casualidad que seguramente ellos que saben de culturas, pero como a uno le importa destacar la cultura de Entre Ríos y la cultura de nuestra ciudad, la persona que por esa época hablaba de cultura en nuestra ciudad era el gringo de Michele, que tiene dos hijos que son colegas. El gringo de Michele y Manuca Santangelo son dos figuras, un hombre y una mujer del teatro local. Y para último, quiero decirles que esta noche acá, esto acá, vieron que ellos en un momento lloraban, en otro momento reían, pero en un momento hubo baile. ¿Saben lo que libera el baile? Las cuatro fantásticas. Son cuatro sustancias. Las endorfinas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Son las hormonas y sustancias que tiene nuestro cuerpo vinculadas al placer, al bienestar. Entonces este encuentro de teatro, más allá de la cultura, del trabajo, de la armonía entre los encuentros como el ensamble de recién, genera salud. El bienestar es lo que desea cualquier ser humano. Y en estos tiempos tan difíciles, de múltiples razones, nosotros estamos contribuyendo, ustedes, al bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente. Gracias por elegir la histórica. Serán siempre bienvenidos. Renuevo mi compromiso, me queda un año más y la salud, y así el tiempo lo permite, para que desarrollemos el encuentro de teatro aquí, el próximo año. Trataremos de ser los mejores anfitriones que podamos entre todos. Esto no le pertenece a nadie, más que a la entrerrianía toda y a mí, a nuestro pueblo. Así que renuevo mi compromiso con ustedes. Les agradezco eternamente a ustedes por elegirnos. Y los uruguayenses decimos gracias y lo hacemos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, contente. Muchas gracias por sus palabras. La presentamos formalmente como nuestra secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D'Agostino, pero si decimos Francisca, no la conocemos. Ella es Panchi, es un uruguayense más, es como Laura, ya está con nosotros. Tenemos que mudarla a la histórica Concepción del Uruguay y por eso queremos darle también la palabra de bienvenida en esta noche oficial, apertura oficial de este encuentro entre el reino del teatro. Bienvenida, Panchi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, voy a ser muy breve porque vieron que quedamos como todos con los ánimos, ganas de bailar. Con ganas de bailar, con ganas. Y eso es lo que genera eso, este espectáculo maravilloso que vimos y todo el arte en general. Bueno, felices de nuevamente volver a estar en Concepción del Uruguay con tantos amigos queridos y poder iniciar un nuevo encuentro entrerriano de teatro en esta ciudad que tiene tanta historia, algo teatral, que nos ha recibido siempre. Recordar cuando en el 2019, en el último año de gestión de Carolina, le contábamos de que existía un encuentro de teatro, que hace muchos años que no se hacía. Bueno, vamos a hacerlo, sí, vamos a retomarlo, vamos a hacerlo. En ese momento era evidente Laurito, pero Martín estaba dentro del gabinete cuando lo vio y después asumimos y dijo, sí, vamos a volver a hacerlo acá. Se quedaron enganchados porque el teatro genera esto. Estos dos años, el primer año de pandemia fue difícil para todas las disciplinas, pero obviamente para el teatro, pero nos recuperamos rápidamente porque desde la gestión pudimos sacar una ley provincial de teatro, pudimos volver a hacer el encuentro. Este es el segundo año consecutivo que lo hacemos y estamos felices. Agradecer a Fede, que desde el Ministerio de Cultura de la Nación, desde la Secretaría de Gestión Cultural, nos ha acompañado en este encuentro nuevamente. Bueno, y a todos, obviamente al equipo que ha trabajado muchísimo. Hay solo otros representantes en este escenario, pero hay muchísima gente atrás trabajando. A Maraca, que ya no está más en nuestro equipo del entrerriano, pero está en el equipo de la provincia y siempre nos ha acompañado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y disfruten de estos 4 días de teatro. Y como decía Franquito y decían para bailar, bendita sea más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Panchi. Algunas consideraciones a tener en cuenta. En unos minutos nada más vamos a subir al canal de YouTube de la Municipalidad de Concepción del Uruguay lo que fue esta presentación artística, porque realmente vale revivirla después en nuestros hogares, más tranquilos. Disfruten por favor del Catamarán del Amor, viernes, sábado y domingo, 15:30, sale desde la Isla del Puerto con Mosquito San Sireto. ¿Se acuerdan que el año pasado hicieron un city tour en colectivo? Bueno, este año van a recorrer parte del río Uruguay en catamarán. Así que desde la Isla del Puerto, 15:30, vayan temprano para ir guardando los cupos. Y también reiterar que tanto la Secretaría, en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura como de la Municipalidad, está el programa de todos estos 4 días, hoy comenzó el primero, con el programa. Y que cada una, por supuesto, de las funciones, de los talleres, es absolutamente libre y gratuita. Bien, dicho esto, la diputada provincial Estefanía Cola no pudo estar con nosotros, por lo tanto nuestra secretaria de Cultura de la provincia hará entrega al señor intendente en nombre de la diputada provincial la resolución 230 que declara de interés provincial este encuentro entre el reino del teatro. Muchas gracias. Y seguidamente nuestra diputada nacional, Carolina Galear, hará lo propio, haciendo entrega al señor presidente municipal y a Francisca D'Agostino también, de esta resolución que declara de interés nacional el 37º encuentro entre el reino de Chile. Carolina, unas breves palabras, querés a todos los presentes, que ella fue quien retomó en el 2019 este encuentro de teatro cuando era secretaria de Cultura de la provincia y hoy diputada nacional. Bueno, gracias por darme la palabra. Quería hacerles entrega de esta declaración de interés de la Cámara de Diputados de la Nación. Decirles que vivo con mucha emoción cada encuentro entrerriano de teatro que se hace aquí, en esta que ya se constituyó como sede del encuentro, que es la histórica, una ciudad que quiero mucho. Y agradecerle al intendente, gracias Martín por darle lugar al teatro, gracias por darle lugar a la cultura, por definir que esto es una política de Estado en Concepción del Uruguay, gracias a nuestro gobernador
por decidir apostar a la cultura en sus dos mandatos y en sus dos gestiones de gobierno, donde nos ha dado la posibilidad de llevar adelante este encuentro, y a Panchi por cada año que ella ha estado en la gestión, redoblar la apuesta y hacer algo más maravilloso. Yo recién veía a los artistas que estaban en el escenario y me emociona, y veo que es maravilloso, y son entrerrianos, y son nuestros, y son talentosos. Y este encuentro le da la posibilidad a nuestros teatreros de mostrar sus obras. Nos da la posibilidad de visibilizar lo que se hace aquí en la provincia, que es muy importante. Los artistas son trabajadores, los teatreros son trabajadores, y este encuentro se recuperó, y también se recuperaron muchas cuestiones que eran reclamos que traía el sector, como la ley de teatro independiente que se sancionó el año pasado, y fue una batalla y una lucha del teatro independiente de la provincia que se hizo realidad. Y pido un aplauso para todo el colectivo de teatro independiente de aquí de la provincia, que no fue casualidad esta ley, fue la lucha de muchos años de colectivo de teatro independiente entrerriano, pero también se dio porque se generó a partir del encuentro entrerriano y de una decisión política de nuestro gobernador y de nuestro intendente, en ese momento el doctor Laurito y ahora de Martín, la posibilidad de llevar adelante este encuentro y generar el marco para discutir todo lo que había que discutir y que necesitaba el teatro. Y a nuestra querida Panchi, porque Panchi es no solo una gran gestora cultural, sino que es una persona muy comprometida con la cultura en nuestra provincia. Y también hemos tenido otros compañeros que no quiero dejar de nombrarlos, como Federico, que ha sido parte del equipo, como Germán Andrés, que hoy no está, que es nuestro subsecretario de Cultura, que hacen un gran equipo de gestores culturales, como lo es Guille Lurín acá, y como es Marcia Moroso, que yo digo que Marcia también ya es entrerriana, porque ella viene y se apropia de estos eventos y busca los talentos, y hoy veía uno de los artistas que me contaban que era de San Justo, y yo digo, qué maravilloso, son todos nuestros. Y hacen esto que yo no lo vi en ningún otro lado, y lo del mercado el año pasado yo se lo contaba a todo el mundo con mucha satisfacción, y digo, esto no lo he visto en otra parte, y es único, y es acá en Concepción del Uruguay, y es hecho en Entre Ríos y por entrerrianos. Así que un aplauso para todos ustedes y para todo el equipo de la Secretaría de Cultura de la provincia que está atrás de cada detalle, para todo el equipo del municipio que están meses trabajando y que por eso están aquí en el escenario. Y a Maraca, que por supuesto no es menor el rol que lleva adelante todo lo que es las autoridades que están al frente del turismo local y del turismo de la provincia, porque esto también es un evento cultural, pero es un evento turístico que nos permite mostrar un aspecto, otro aspecto de la ciudad. A Gabriel Cosoy, que Gabriel es una persona que yo admiro muchísimo y que cumple un rol fundamental en la organización del encuentro, y no quiero dejar de mencionarlo. Así que creo que nombré a todos. Y bueno, nada, yo estoy emocionada y lo vivencio al lado de ustedes y me pone feliz que se haga este encuentro y que haya decisión de seguir haciéndolo. Muchas gracias a todos por invitarme. Diputada, si me permite agregar otra gran alegría que se suma en el marco de este encuentro del teatro, de Entre Ríos de Teatro, tiene que ver con esta famosa ley de fomento audiovisual. Por lo tanto, comenzará este sábado la primera capacitación de 8 capacitaciones para la gran familia de audiovisuales, de productores audiovisuales que estaban desamparados y que ahora con una ley provincial tendrán no solamente el acompañamiento económico, sino también el acompañamiento de todas las autoridades respecto de fomentar el arte a través del audiovisual, con capacitaciones en distintos lugares de la provincia, y estas capacitaciones las primeras se dictan en Concepción del Uruguay. Así que también, doble aplauso para el teatro y para la familia audiovisual. Y por último, que es tan importante tener un entrerriano en Buenos Aires, que siempre los va a recibir a ustedes con las puertas abiertas. Fefo querido, te queremos pedir unas últimas palabras. Federico Prieto, nuestro secretario de Gestión Cultural, bienvenido nuevamente a Concepción del Uruguay. Bueno, buenas noches, muchas gracias. No pensaba hablar, pero es difícil decir que no cuando te dan el micrófono, ¿no? Gracias, Martín, por recibirnos una vez más acá en el municipio en el cual soy el presidente municipal. Siempre una recepción muy linda y muy acogedora para poder pasarla bien. Gracias, Panchi, por nuevamente poner en valor nuestras actividades artísticas que representan nuestra cultura
Gracias Caro, gracias Maraca, gracias al equipo de la producción artística local y también del provincial de teatro. Solamente compartirles que la cultura es una expresión que tenemos que ser conscientes de la capacidad que tiene para poder generar cohesión social y poder que a través de las distintas disciplinas artísticas y los procesos creativos generan significaciones y generan símbolos, que eso forma parte de la problematización de nuestra realidad. Por eso es importante que el arte esté vivo y pueda estar en estos lugares. Y también es muy importante que este encuentro, el Encuentro Provincial de Teatro, como el Festival de Cine, como el Encuentro de Artesanos y Artesanas de la Provincia y otros tantos también, puedan estar vigentes porque son eventos culturales. No es la cultura del evento, no es algo hacer por hacer, sino que son eventos que generan muchas otras cosas. Generan la posibilidad del desarrollo económico a partir de los pueblos, generan empleo, genera también capacidad del turismo, genera circulación de bienes y servicios, genera la problematización de la realidad, pero sobre todo genera más derechos y mejores condiciones para todas y todos, como fue a partir de este Encuentro Provincial de Teatro que se empezó a juntar la comisión que luego redactó desde el propio sector teatral la ley provincial. Por eso es importante que se mantenga vivo. Y no solamente eso, que en estos momentos podamos estar articulados la Nación a través del Ministerio de Cultura de la Nación, la provincia a través de la Secretaría de Cultura y el municipio a través de Martín y las áreas de Cultura y Turismo para poder llevar adelante este tipo de actividades. Y no es menor porque son decisiones políticas que se toman por el bien de la comunidad, por el bien de la comunidad no solamente del sector artístico, sino por el bien de cada uno de los individuos que integran esta vida cotidiana de nuestra tierra, de nuestro estado entrerriano y sobre todo del estado local de Concepción del Uruguay. Por último, solamente decir y anticiparles que desde la Secretaría de Gestión Cultural, que me toca tener responsabilidad institucional de llevarla adelante, a Entre Ríos le van a llegar casi 1 millón de pesos para el programa Teatrines, que son de actividades de escénicas, de teatro para niños y niñas de toda la provincia, donde a través de nuestra acción de teatro se van a poder llevar adelante y seguramente que la sección de Uruguay sea beneficiaria de muchas de esas propuestas. Así que gracias y que sea teatro, que sea arte y que sea posibilidad de progresar la realidad a través de la actividad escénica, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Pepo. Muchas gracias por estas novedades.